subiendo a la montaña a buscar las papas de altura. Si pensamos un poquito en la historia de la papa, tiene que ver con Perú, con los Andes. La papa, cuanto más alta crece, más le cuesta desarrollarse. Y a 4.000 metros, como lo hacían los incas, son unas papas chiquitas, retorcidas, muy duras. A la planta le cuesta mucho tomar de la tierra los minerales y lo que necesita. Acá vamos a ir a la cosecha de papas, más o menos a 2.000 metros de altura. Es una papa fantástica. Se cosecha dos veces al año. La característica de esta papa de Mendoza para mí es muy especial. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Para almorzar? Ajá. Qué bueno. ¿Hasta qué la cosechan hoy? La hora mata, si terminan las bolsas. Está bien. Esta es la papa, las puntas, ¿no? Sí. ¿De cuánto son las bolsas? 35 kilos, pues. 25, muy bien. ¿Cómo voy a llevar una bolsita? ¿Puedo agarrar una de estas? ¿Ah? ¿Puedo agarrarme una de estas? Sí. Saco una, se caen todas. Saco la de la punta, acá. La de allá. Muy bien. Vamos a llevar una bolsita de papa. A ver si podemos. Con la cámara y todo. Hasta la lombra. Ahí va. ¡Hasta luego! Le hace ronda a los ausales y soy niño de nuevo. Magia en la tarde, pájaro y canto, juega en el polvaredal. Ya voy bajando. Después de esta increíble cosecha de papas, ya he dejado todos los árboles de colores, voy camino al Valle del Po, donde voy a cocinar algunas delicias, otras, más. Buenas, ¿cómo están? ¿Voy bien para acá, para Tupungato? ¿Sí? ¿Y el tiempo que va a pasar hoy? ¿Qué le parece? ¿Va a haber viento o no? Bueno, sí, de última ahí cuando lleguen a la policía. Sí. Después tenés cruce, cuando va para allá, vamos a tener que ir. Y de allá para... Bueno, gracias. Chao, gracias, chao. Es mi profunda ansiedad por llegar y regresar. Acá me quedo.
Tupungato, el cordón de plata atrás mío, pero hoy sin sonda, por suerte. Miren lo que es eso. Y hoy es un día de textiles, tuve hasta alfombra roja. Y antes de empezar, se los quiero presentar a todos. Esta alfombra está tejida con lana de yak en Bután, en el reino de Bután, en los Himalayas. Esto de acá es hemp francés, tiene como 100 años. Estos también son géneros muy viejos provenzales que se usaban antes para las camas y que los conseguí en un anticuario, sabe Dios dónde, que también deben tener como 100 años. Estos géneros cuadriculados que hay acá atrás, que les tengo mucho cariño, voy a meter adentro, pero allí adentro va un duvé. Tienen 200 años, también son franceses, se llaman Kelch y son de la Alsacia. En las mesas tengo más hemp, más grueso, que originalmente eran bolsas de trigo. Y bueno, como saben, o se imaginan a esta altura, soy un fanático de los textiles antiguos. Me encanta ese color que tienen. Vamos a cocinar y les tengo que contar qué vamos a hacer. Una ensalada caliente de papas alcauciles y cáscara de limón. Entonces, lo que tengo en esa cacerola, en uno de mis braseros, es unos alcauciles que han estado hirviéndose enteros, como debe ser. Así. Vamos a buscar algunos de estos que están más abajo. Los pongo con la cabeza para abajo para que vayan largando el agua y pueda cortarlos. Ahí está. Eso pasa aquí. Por el otro lado voy a cortar unas rebanadas de papa y las voy a poner a cocinar también. Los voy a cortar allí, están calentitos, como se pueden imaginar. Tengo unas mesas que son medias bamboleras, pero muy lindas, por cierto. Bueno, el fondo del alcaucil en esta época es delicioso porque no tiene esas espinitas. Y lo que voy a hacer es cortarlo al medio. ¡Qué belleza! Y voy a hacer uno más. Voy a meter por abajo de estas hojas más grandes. Ahí está. Le saco todas estas hojas más duras de afuera, siempre. Y esto siempre me hace acordar, siempre lo cuento, a mi primer pasantía en París, donde me pasé todo un otoño francés haciendo 10 cajones por día de fondos de alcauciles. Ese es el rigor y la delicia de la cocina francesa. Voy con mi aceite de oliva, mi pimentero, mi sal. Allí voy a llevar también... No, todavía no. Me encanta eso. Ese género lo quiero mucho. Muy bien. Una sartén muy caliente, una caja de hierro muy caliente, para darle carácter a nuestros alcauciles. De ese lado. Ahí está. Y ahora voy a traer también unas papitas, que las voy a cortar en fetas y las voy a sarteñar. Bien finitas, Esta papa dura, espléndida. Ahí está. No quiero demasiadas, Así. Las voy a sarteñar con un poquito de aceite de oliva. Ahí está. Esto es suficiente. Me vuelvo al fuego con mis papitas. Me llevo en el bolsillo de atrás la pinza.
Tengo un rallador. Esta sartén ustedes ya la conocen porque la usé en Garzón para hacer esos omelettes deliciosos de la mer Poulard. Vamos a ir al fuego al lado que está más calentito, ¿eh? Ahí está. A ver cómo están estos. Vamos un poquito más. Quiero que tengan un poquito de ese color tan lindo. Ahí está. Ahí va. Vamos a sacar de acá los alcauciles que ya están. Los pongo en mi banquito de campo. Y ahora sí, me vengo acá con las papas. Y un poquito de cariño a mi fuego para que se avive con ese carbón. Ahí está. Y enseguida va a empezar a chillar esto, ¿eh? Sal y pimienta. Ahí está chillando. Sal y pimienta a los alcauciles. Muy bien. Voy a trabajar con limón. El limón, lo que quiero hacer con este limón es unas cascaritas muy finitas, muy muy finitas, de solamente la parte amarilla, ¿eh? Y después corto las cascaritas así, ¿eh? Ahí va. Pero no voy a desatender allí mis preciados. No le gustó el viento. Ahí está. Muy bien. Así. Voy dejando que se cocinen de a poquito. Ahí va. La caja, que está, por cierto, bastante caliente, la voy a mudar acá para que le baje un poco la temperatura. Y esta es allí. Vuelvo a visitar mis limones, que aquí están. Se los voy a tostar un poquito acá, ¿eh? Ahí está. ¡Ah! Pequeño accidente. Este cocinero. Mis braseros tienen unas patitas para clavarse en la tierra. Pero esta tierra tan adusta no deja que se claven. Entonces quedan un poquito flojos. Si me hubiera pasado en un pastizal, hubiera tenido que salir corriendo a apagarlo. Pero así es la vida del aire libre. A ver si logro que este no se me caiga. Estas papitas están quedando lindísimas, ¿eh? Ahí está. Quiero que tomen un poquito de color ahora y ya están, ¿eh? Tengo unas acelgas, unas hojitas de acelgas, unos brotes lindísimos, ¿eh?
Estos ya están, ¿eh? Los limoncitos también. Voy a agarrar un plato ya para empezar a cosechar mis bienes. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Ah, qué bonita. No hay nada mejor que la papa, ¿eh? Como me gusta. Eso lo dejo por allí. Y ya preparo mi cama de papas. Para la ensalada, ¿eh? Así, las quiero un poquito desordenadas. Miren qué bonitas estas, ¿eh? Y está bien doradita. Muy bien, vamos a la mesa. A terminar nuestra ensalada. Antes les quiero mostrar lo que voy a hacer con el queso. Quiero cortar unas lajas, ¿eh? No sé si ven cómo quedan. Quedan lindísimas, me encantan estas lajas. Me lo apoyo así en la cadera y raspo con el cuchillo afiloso y van saliendo estas lajas así. Se enroscan. Ahí está. Muy bonitas. Entonces, mis brotes de acelga, que son medios colorados, preciosos. Miren lo que son. Unos pocos así. Ahí está. Voy a buscar un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Vuelvo a corregir un poquitito de sal a las papas, ¿eh? Ahí está. Unas almendras. Sabor, almendra, sabor, almendra. Cortadas así. Brutalmente, ¿eh? Ahí está. Jugo de limón. Terminamos de armar. Alcauciles. Las cascaritas de limón. Miren qué bonitas ellas. Ahí está. Y finalmente las lajas de queso. Almendras, un poco de aceite de oliva, un poquito de limón. Voy a usar mis dedos para que no caigan las semillas. Ahí está. Y terminamos la ensalada. Tengo tiempo para abrirme otro vinito mendocino. Bueno, darle una vueltita más de pimienta. Bueno, sueñen, sueñen conmigo. Sueñen estas delicias, ¿eh? La papa, blandita, ligeramente dorada, ¿eh? Ligeramente dorada abajo, como cama. Encima,
las acelgas esas, los alcauciles, es muy difícil comer alcauciles con vino, porque ahí es una de las pocas luchas endemoniadas e imposibles de mejorar. ¿Cómo olvidar a Mendoza si yo sin ella soy nada? Bueno, reviso rápidamente. Papa, alcaucil, cáscara de limón, queso parmesano en lajas, almendras y los pequeños brotes de acelga. Poquito de jugo de limón. No me gustaría esta ensalada con vinagre, me parece que se lleva mejor con el limón. Voy a ver mi película. A Mendoza enamorada, mi canto regresará. Regreso a cantar. Al recorrer en gustos esta ensalada, podemos claramente sentir cómo el alcaucil es traicionado por el limón, apoyado en el crocante de la almendra y en el abandono de la papa. Esta película nos muestra una cierta belleza en la traición y el amor de estos dos niños que se convierten en adultos usando entre ellos esas dos herramientas en la tumultuosa Italia del Novecento. En la cocina y en el amor todo es posible. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar.